Si el pleno de hoy ha tenido un nombre propio, este ha sido el de Santiago Domínguez. La Cámara ha decidido de forma unánime concederle la medalla de la ciudad. Se viene a reconocer así el trabajo que este chef, burgalés de nacimiento y marbellí de adopción, viene realizando en la ciudad desde 1957. La alcaldesa ha tomado la palabra en este punto para realizar un repaso a una trayectoria profesional que se ha convertido en parte fundamental de la historia reciente de la ciudad. Santiago, como los grandes artistas y todos en Marbella sabemos quién es, no necesita de más presentación. Santiago, en nuestra ciudad, no es el nombre de un restaurador de primer nivel, que evidentemente lo es, sino es el nombre de una institución de la gastronomía, de la calidad y de la excelencia. Y creo que eso resalta muy bien la trayectoria de una persona como Santiago. Durante todos estos años, Santiago Domínguez ha sido y sigue siendo uno de los mejores embajadores de nuestra ciudad. Ha llevado el nombre de Marbella por toda España y Europa, a todos los lugares donde su prestigio y reconocimiento internacional lo han requerido, exportando nuestro nombre y nuestra marca a lo largo de toda su dilatada carrera profesional. Todo esto lo ha logrado Santiago con una clara fórmula, una fórmula magistral que ha aplicado durante toda su vida y que no es otra que la del trabajo y el esfuerzo. Como no podía ser de otra forma, en su intervención los portavoces de los diferentes grupos municipales han tomado la palabra para dirigirse al homenajeado en términos similares. Todos ellos han destacado la importante labor de promoción que desde cualquiera de sus restaurantes Santiago ha realizado de la ciudad. Cuando tú llegas aquí, no había más de 10.000 habitantes en Marbella. Esto era un pueblecito chiquitito y poner en valor esa apuesta que tú hiciste por Marbella y esa visión de que Marbella podría ser distinto al resto de las localidades que nos rodeaban era un reto. Lo más que tengo que decir que es un orgullo ser concejal para esto, para premiar a ciudadanos que de alguna manera, desde su atribución, desde su vida privada, también le aportan cosas a la ciudad. Para nosotros es un orgullo. Hoy recibe la medalla de la ciudad, que es todo un honor para un ciudadano de este municipio, y eso de alguna forma le obliga a mantener ese nivel de excelencia todo el tiempo que siga al frente de sus negocios, de compromiso con su plantilla, sus trabajadores, y también de compromiso con los proyectos de la ciudad en la que viene colaborando. La profesionalidad, entrega y cordialidad con la que trata a sus clientes le han llevado a ser uno de los restauradores más afamados de España, algo que ha hecho que el nombre de la ciudad de Marbella vaya inevitablemente ligado a su nombre y expandido por el mundo por las celebridades que continuamente visitan su restaurante. Como colofón, tanto ediles como público presente en el Salón de Plenos no han dudado en ponerse en pie para ratificar este reconocimiento con una prolongada ovación.